ecuación de la función lineal, es necesario contar con cierta información con la que se puede determinar los elementos de la ecuación. La ecuación de la función lineal es de la forma y igual a ax más b, donde a es la pendiente y b es el intercepto con el eje y. Así que, para escribir la ecuación de la función lineal, se debe determinar los valores de a y b. Analicemos los siguientes casos. Caso 1. Escribe la ecuación de la función lineal cuya gráfica tiene pendiente 2 tercios y pasa por el punto 3,4. En este caso, el enunciado proporciona la pendiente de la función lineal, es decir, ya se tiene el valor de a. Y también un punto de la gráfica de la función lineal. Solamente falta determinar el valor de b, el intercepto con el eje y. Determinémoslo. Como la gráfica de la función pasa por el punto 3,4, se tiene que x es igual a 3 y y es igual a 4. Sustituyamos en la ecuación y igual a ax más b los valores que se tienen. Y es igual a 4, a es igual a 2 tercios, x es igual a 3 y b es el valor que se va a determinar. Realizando las operaciones se obtiene que b es igual a 2. Así que la ecuación de la función lineal es y igual a 2 tercios de x más 2. Caso 2. Escribe la ecuación de la función lineal que pasa por los puntos que se indican en la gráfica. En este caso, el enunciado proporciona solamente 2 puntos, así que debemos determinar el valor de a y el valor de b, es decir, la pendiente y el intercepto con el eje y. Determinémoslo. Primero, calculemos la pendiente. Para eso utilizaremos los 2 puntos. Recordemos que la pendiente se obtiene igual al cociente entre la diferencia de las coordenadas en y y las coordenadas en x. Los puntos a utilizar son menos 3,2 y 3,4. Calculemos la pendiente. Al igual que en el caso anterior, sustituimos los valores de x y y de los puntos en la expresión de la pendiente. En el numerador, 4 menos 2 y en el denominador, 3 menos menos 3. Al realizar las operaciones indicadas, se obtiene como resultado 2 sextos. Se simplifica y se tiene que el valor es igual a 1 tercio. B se calcula como en el caso anterior, sustituyendo uno de los puntos y el valor de la pendiente en la ecuación general de la función lineal y igual a ax más b. Realizando las operaciones se obtiene que b es igual a 3. Así que la ecuación de la función lineal es y igual a 1 tercio de x más 3. Caso 3. Escribe la ecuación de la función lineal que pasa por los puntos menos 4,0 y 0,6. Es importante observar que en este caso los puntos corresponden al intercepto de la gráfica con los ejes coordenados. El punto menos 4,0 es de la forma x,0, por lo que es intercepto con el eje x. El punto 0,6 es de la forma 0,y, por lo que es intercepto con el eje y. Así que ya se tiene el valor de b, en este caso es igual a 6. Solamente nos falta determinar el valor de la pendiente. El valor de a se calcula como en el caso anterior, sustituyendo los puntos en la expresión de la pendiente. Realizando las operaciones indicadas, se obtiene que a es igual a 3 menos. Así que la ecuación de la función lineal es y igual a 3 medios de x más 6. Ahora
te corresponde a ti realizar los ejercicios de tu libro de texto, que corresponden a las clases 1.18, 1.19 y 1.20 de la unidad 3. Thank you.
donde se intersecan las gráficas de dos ecuaciones de la forma ax más by más c igual a 0. Dado el siguiente sistema de ecuaciones, menos 3x más y más 6 igual a 0, x menos y más 2 igual a 0, se transformarán las dos ecuaciones a la forma y igual a ax más b. Así que se despeja y realizando transposición de términos. Para la ecuación menos 3x más y más 6 igual a 0, los términos menos 3x y 6 se pasan al lado derecho de la igualdad. Para la ecuación x menos y más 2 es igual a 0, el término menos y se pasa al lado derecho de la igualdad. Así que el sistema de ecuaciones dado se transforma en y igual a 3x menos 6 y la segunda ecuación y igual a x más 2. Ahora ya se pueden trazar las gráficas de las ecuaciones. Hagámoslo en un mismo plano. Para trazar cada gráfica necesitamos dos puntos, preferiblemente el intercepto con los ejes, pues dichos puntos son de la forma x, 0 y 0, y. Pero puedes utilizar cualquier punto, como se muestra en la solución de la clase 2.6. Determinemos los puntos de intercepto con los ejes x y y. Observa la siguiente tabla. Para la ecuación y igual a 3x menos 6, el intercepto en y es x igual a 0. Para el intercepto con el eje x, recordemos que y es igual a 0. Así que sustituimos ese valor en las ecuaciones, realizamos las operaciones indicadas y se obtiene que x es igual a 2 y en la segunda ecuación x igual a menos 2. Los puntos de intercepto con los ejes son 0, menos 6 y 2,0 para la primera ecuación y los puntos 0,2 y menos 2,0 para la segunda ecuación. Ubiquemos cada par de puntos en el plano cartesiano y tracemos la línea recta que los une. Hemos obtenido la gráfica de cada una de las ecuaciones. Identifiquemos las coordenadas del punto donde ambas líneas se intersecan. Al observar las coordenadas del punto se tiene 4 en x y 6 en y, es decir, el punto tiene como coordenadas 4,6. Ya hemos encontrado el punto donde se intersecan las gráficas de las dos ecuaciones. Pues bien, dicho punto es la solución del sistema planteado, ya que pertenece a la gráfica de ambas ecuaciones. Aprendimos que el punto donde se intersecan las dos gráficas de un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas es la solución de dicho sistema. Así que también puede resolver un sistema de ecuaciones de este tipo de manera gráfica. Si quieres corroborar tus resultados, resuelve el sistema utilizando cualquiera de los métodos aprendidos en la unidad 2. Ahora te corresponde a ti realizar los ejercicios de tu libro de texto y el cuaderno de ejercicio, que corresponden a las clases 2.6 y 2.7 de la unidad 3. Como en el
para el servicio de alcantarillado y el cobro de los metros cúbicos consumidos se suman dichas cantidades. Pero se sabe que el servicio de alcantarillado es de $3. Solo nos falta determinar el cobro de los metros cúbicos consumidos. Como un metro cúbico cuesta 0.5, 2 metros cúbicos cuestan 2 veces 0.5, 3 metros cúbicos cuestan 3 veces 0.5 y así sucesivamente. Definamos a X como la cantidad de metros cúbicos que se consume. Así que X metros cúbicos cuestan 0.5 por X, que es igual a 0.5X. Volvamos a la expresión original. El servicio de alcantarillado es de $3 y el cobro de los metros cúbicos consumidos se expresa como 0.5 por X. Así que la ecuación lineal que expresa el total a pagar por el consumo de agua es Y igual a 3 más 0.5X. Observa que la representación gráfica de la función que aparece en tu libro de texto no considera valores de X negativos, pues la cantidad de metros cúbicos consumidos nunca será un número negativo. Caso 2. La siguiente gráfica representa los Y kilómetros recorridos en X minutos por Mari en una carrera. Nota que en la gráfica de tu libro de texto se evidencian tres momentos diferentes. La parte azul corresponde a los primeros 5 minutos de la carrera de Mari. La parte roja corresponde al descanso que tuvo durante la carrera, donde los kilómetros recorridos dejaron de aumentar, pero los minutos siguieron transcurriendo. Observa que la distancia recorrida por Mari hasta el descanso es 5 kilómetros. La parte negra corresponde a los últimos 4 minutos de la carrera de Mari, después del descanso, en la que podemos identificar que la pendiente es mayor. Cada una de las partes de la gráfica tiene su propia función lineal que la determina. Antes del descanso, Y es igual a X, con X que toma valores entre 0 y 5. Durante el descanso, Y es igual a 5, con X entre 5 y 8. Después del descanso, Y es igual a 2X menos 11, para los valores de X entre 8 y 12. Te invitamos a verificar los resultados cuando finalice el video. Para ello debes determinar los valores de A y B de la ecuación de la función lineal Y igual a AX más B. Recuerda, debes utilizar lo aprendido en la unidad 3. Ahora te corresponde a ti realizar los ejercicios de tu libro de texto y cuaderno de ejercicio que corresponden a las clases 3.1 y 3.2 en la unidad 3.